modo verbal que expresa orden, ruego o mandato. Acá ven los carteles, señaladores, hay, no hay término medio. Obedecer o desobedecer. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio. En mi primera iglesia que pastoreé tenía una hermana que le decía Deuteronimio, no le salía Deuteronomio. Y me reía cada vez que lo leía en voz alta. Deuteronomio, capítulo 28. Amén. Y precisamente habla de la obediencia y de la desobediencia. Dice así la palabra, que la encontró. Dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendito seas tú, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tu canasta y tu artesa de pan, de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. La conocen esta simpática figura, ¿no? Mafalda. Dice Mafalda, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. La ley de la siembra y de la cosecha no queda limitada al agricultor. Si un agricultor siembra tomate, no va a esperar cosechar uvas. Siembra tomate, no siembra tomate. ¿Qué tiene que hacer el agricultor? Cuidar la planta de plagas, la tiene que regar, tiene que abonar la tierra con elementos fértiles para que crezca y se desarrolle hasta que dé el fruto. Por eso somos artífices de nuestros actos. Primero, si nunca visitamos a nadie o atendemos a alguien necesitado, ¿cómo vamos a esperar que nos visiten y que nos atiendan? A veces pasa esto cuando pasan los años, ¿no? Y uno siempre, de alguna forma, va recibiendo lo que ha sembrado, va cosechando lo que ha sembrado. El punto 2, si siempre hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, ¿cómo podemos tener una vida de bendición? Es decir, las dos cosas van entrelazadas. Primero, los hechos hacia los demás. Si nosotros no hacemos algo, no esperemos que hagan algo para nosotros. Y lo segundo, para Dios. Si nunca hicimos su voluntad y no la de Dios, ¿cómo podemos tener una vida de bendición? Esto tenemos que preguntarnos siempre. ¿Conocen a este personaje? Dice en el versículo 3 de Deuteronomio, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Josué fue una persona que tuvo principios. ¿Qué quiere decir que tuvo principios? Que él estaba con principios interiores, una persona íntegra, creía en Dios, confiaba en Dios, y Dios es un capítulo, todo el capítulo del Génesis, de la vida de Josué, Dios no le habla a Josué. Fíjense, ¿no? Le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob, pero Josué, Dios no se le apareció ni en ángel, ni se le apareció en visión, solamente tenía el don de interpretar los sueños. Usted conoce la vida de Josué, de José, porque interpretar los sueños, tuvo celos de los hermanos, fue entregado a los egipcios. Por ser noble y no
aceptar la seducción de la esposa de Potifar, terminó preso. Pero después terminó siendo el gobernador o la mano derecha del faraón. Después del faraón es el que tenía más poder sobre Egipto. Pero el común denominador, que en la cárcel o en el palacio, José siempre fue la misma persona. Por eso, donde vayamos, la ciudad o en el campo, esto dice el versículo 3 de Deuteronomio, donde estés serás de bendición. Amén. Es decir, las circunstancias nunca nos pueden condicionar. Uno dice, no, porque hace frío, hace calor, o porque estoy resfriado, porque estoy enfermo, no puedo hoy escuchar un testimonio de Paola. Tiene que ver con la actitud, es decir, a veces podemos justificar, y tengo frío, no voy a hablar con Dios, no voy a orar, no voy a leer la palabra, tengo fiaca. Estas son siempre excusas externas que nos condicionan, pero en el fondo, cuando nosotros rompemos esa barrera y decimos, a pesar de mi sueño, a pesar de mi cansancio, a pesar de la circunstancia, yo voy a bendecir al Señor. Y entonces el Señor, de alguna forma, empieza a recompensarnos porque ve un corazón dispuesto para Él. ¿Amén? Amén. Amén. Es fundamental que en las buenas y las malas, nosotros siempre tengamos una relación con Dios. Dice Deuteronomio, estamos leyendo Deuteronomio capítulo 28. La edad de mi esposa, dice que tiene 28. Amén. Dije que la conozco, tiene 28. Dice 4, 5 y 6. Dice, bendito el fruto de tu vientre. Ven una mamá con una panza. El fruto de la tierra y el fruto de sus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños y tus ovejas. El versículo 5, bendito será tu canasta y tu artesa de amasar. Viene a ser como una base para amasar. Es decir, Dios bendice un vientre, un cuerpo en gestación, Dios lo bendice. Dios bendice las manos que trabajan. Y después dice, bendito será tu entrar y bendito tu salir. Es decir, cuando nosotros estamos alineados con Dios, salimos a la calle y Dios nos protege. Hoy escuchamos también otro testimonio de cómo Dios te protegió en un momento y en un lugar difícil. Esto no quiere decir que seamos imprudentes. Mire, ayer me pasó algo a mí por imprudente, pero gracias a Dios, decía mi esposa, mandó un ángel para que no pase nada. Ayer me encontré con un amigo del trabajo, fuimos a charlar, y cuando vine, quería darle algo a él, y dejé la moto afuera, y después cerré la puerta, atendí los que estaban adentro, y me olvidé de la moto. La moto estaba sin trabas ni nada, así que cualquiera se la puede haber llevado. Cuando abro a la tarde, íbamos a caminar con mi esposa ahí alrededor de la plaza, que a veces íbamos a caminar, digo, ¿y esta moto parecía la mía? Miro para adentro y digo, ¡es la mía! La había dejado ahí, me la olvidé. No tenía llave, pero no estaba trabada, así que cualquiera se la podía haber llevado. No hay que jugar con esto. Tampoco lo hice a propósito, pero digo, a veces, aún en nuestra negligencia, Dios nos cuida. Amén. Dios nos cuida. Doy fe que, y acá tengo un testigo, una vez fui a dar el examen de manejo en San Isidro y dejé la moto, no era de manejo, era un teórico, vieron que primero hay que ser teórico, pues, fui a dar el teórico y dejé la moto, dejamos la moto afuera y entramos. Y para no ir a la vereda de 3 de febrero, que es una vereda media fea, lo dejamos en la puerta de la montaña de la moto. Tardamos 2 horas entre trámites. Cuando volví, tenía la llave puesta. Es decir, se la podían haber llevado, decir, esta es suya. Pero bueno, a pesar de mi negligencia, Dios nos cuidó. Amén. Por eso yo creo que Dios, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestra negligencia, cuando amamos al Señor, Él nos cuida. Amén. Porque Dios tiene un cariño especial para aquellos que tienen también hacia Él, un cariño especial. Y no porque ni yo ni ustedes seamos mejores que los demás. Atiéndame, nunca tenemos que sentirnos orgullosos de que por ser cristianos somos superiores al vecino. Eso sería soberbia. Somos superiores en el sentido que el Señor nos limpió con su sangre. Y somos redimidos, pero somos pecadores como cualquier otra persona.
Retiro, perdón, no quiere corregir, no superiores, somos diferentes. Amén. Amén. Dios te bendice en la vida que gestás, en el trabajo que realizás y en tus actividades cuando salís y cuando volvés. ¿No? En el medio de la gente, el otro día de ustedes allá en el hipódromo, Dios estuvo con ustedes. ¿No? Amén. Pelea por nosotros. Acá hay algo interesante. Jehová, Deuteronomio 28, versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Dios le dijo al pueblo en el valle de Josafat, y ahora vamos a leer el libro de Crónicas, dice, no tengas miedos, no desmayes, la batalla no es tuya, sino de Dios. Dios pelea por nosotros. Amén. Dios pelea por nosotros. Gracias, Señor. Voy a leer el pasaje. Y dijo, segunda de Crónicas, capítulo 20, voy a leer el versículo 15. Dice, y dijo, oíd, Judá, todos y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, así le dijo el profeta, no temáis, ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, se mataron los unos con los otros. Voy a narrar el hecho. Ellos tenían enfrente al enemigo, que era multitud de mayoría. Y le dice Dios, ustedes invoquen mi nombre, alaben mi nombre, yo me encargo del resto. Medio loco como con Josué. Cuando Josué, Dios le dijo, caminá alrededor de los muros de Jericó. En vez de pelear contra los enemigos de Jericó, caminá alrededor de los muros. Josué obedeció, porque en la obediencia siempre está la bendición. Amén. Obedeció, a pesar que quizás su propia gente pensaría que le faltaba un patito o un tornillo, ¿no? Josué obedeció. Y al obedecer, se produjo el milagro que cayeron los muros. Ellos cantaron al Señor y dice que se produjo una emboscada, que los enemigos se encontraron detrás de la montaña y se mataron entre sí. A veces nuestros enemigos son las adversidades. A veces las personas. Por eso tenemos que bendecir a las personas, no maldecirlas. Porque Dios se encarga muchas veces de confundirlas. No quiero decir que las va a matar físicamente, pero las va a confundir. Porque pelea por nosotros. Y muchas veces personas que han dicho de nosotros cosas incorrectas, el Señor se encarga de producir una confusión. Hoy escuchamos otro testimonio, decir, el tema de la nuera y la suegra, ¿no? Es decir, dice Jesús, se levantarán unos contra otros, porque al ser cristiano a veces tenemos enemigos en la propia familia. Pero cuando uno bendice a ese enemigo, entre comillas, que en el fondo es el espíritu que está en ese enemigo, tarde o temprano se quiebra ese corazón y empieza a cambiar. Por eso a veces esto no lo entiende la sociedad, no lo entiende el mundo secular, el mundo común. ¿Por qué? Porque el mundo tiene como reacción siempre pagar mal por mal. Me la hizo, se la hago. ¿No? No me mira, no lo miro. Habla mal de mí, yo voy a hablar peor de él o de ella. Deuteronomio 28, vamos a ver sus promesas. 8, 9, 10 y 11, dice, Jehová enviará su bendición sobre tus graneros. ¿Cuáles son tus graneros? Tu trabajo. ¿Alguno tiene graneros acá? ¿Tiene soja guardada? ¿Sí? No, pero cada uno tiene un trabajo, una actividad. Dios bendice el trabajo. Sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová te da. El lugar donde te da Dios, serás de bendición. Te confirmará Jehová por su pueblo santo. Yo te he jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Guardar y andar.
Acá tiene que haber una coherencia. Yo puedo guardar, pero si no ando, soy incoherente. Sí, me van siguiendo. Si tiene que haber una coherencia entre lo que yo siento, en lo que tengo almacenado en mi corazón y en lo que yo digo y hago en la vida. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Esto tiene que ver también con la admiración que tienen las personas que a veces ven que en nuestra vida nosotros tenemos dificultades igual que cualquier ser humano, porque somos seres humanos, pero tenemos otra forma de encarar la vida. Tenemos una prueba, oramos. Tenemos un dolor, a pesar del dolor, vencemos con la oración. Tenemos una dificultad económica, ¿qué hacemos? Invocamos al Señor. Lo cantábamos recién en el Salmo 127. No tengo quizás lo básico para comer. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Él viene mi socorro. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, y los frutos de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra y en el país que Jehová juró. En una palabra, somos privilegiados. Decirle al lado, sos privilegiado. Sos privilegiado. Somos privilegiados. Cristian, sos privilegiado. Somos privilegiados. Seguimos con sus promesas. Versículos 12, 13 y 14. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Qué lindo, ¿no? Amén. El cielo para enviar la lluvia a la tierra a tiempo. Si yo que tengo un cuartito de tierra, un chiquitito de tierra, cada vez que llueve digo gracias, porque no es lo mismo regar la planta con agua con cloro que la lluvia de arriba. ¿Se imagina un campesino? No hablo del campesino que tiene toda la maquinaria para regar, sino de aquel que vive de la tormenta, de la lluvia, la bendición que viene del cielo. Y vendrá su tiempo para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Yo descubrí hace, del 2010 hasta ahora, 2008 años, descubrí que las tarjetas de crédito son una trampa. Una vez un pastor contaba un testimonio en su iglesia que él tuvo que viajar a Estados Unidos porque iba a pastorear allá a una iglesia un tiempo. Él estaba acostumbrado siempre a tener en su bolsillo efectivo. Y en Estados Unidos se maneja todo con tarjeta de crédito. Entonces él llegó allá y tenía que movilizarse. Los norteamericanos tienen una característica que por ahí compran una casa, qué sé yo, pasando como acá a Madwich, es decir, lejos de la ciudad, lugares descampados. Entonces tienen poca movilidad en colectivo y usan mucho el auto. El auto es muy necesario por la distancia que tienen que recorrer. Entonces él dijo, bueno, no me queda otra que alquilar un auto, porque yo no vine de mi país con un auto. Fue a una agencia para alquilar autos y le dijo, ¿tiene tarjeta de crédito? Dice, yo no uso tarjeta de crédito. Bueno, pídame prestada, porque sin tarjeta de crédito se no puede alquilar ningún auto. Tuvo que pedirle a alguien una tarjeta de crédito prestada para manejarse con el auto. Y él decía, nuestra iglesia, en el país, que yo no me acuerdo de qué lugar de Centroamérica, no era una iglesia rica en entradas económicas ni en cantidad de gente. Pero Dios los bendecía. Los bendijo tanto que le prestaban dinero a la gente que estaba pasando de necesidades. Fíjense en cómo cuando uno siente la bendición de Dios, no solamente recibe, sino que puede prestar. Yo sé que es un tema difícil porque somos a veces agarrados y no somos de prestar. Pero cuando le prestamos un dinero a alguien, a veces no nos damos cuenta que estamos dando una gran bendición a esa persona. Y nosotros nos especulamos, pero no me va a alcanzar, no me va a llegar a fin de mes. Dios te lo va a proveer si lo das de corazón. ¿No dicen amén, eh? Amén. Ah, bueno. Entonces, te abrirá
Jehová su tesoro del cielo para enviar la lluvia a la tierra a tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. En resumen, tratemos de no vivir de créditos. Porque dice Proverbio, te pueden sacar hasta la cama si no te dejó que pagar. Y lo digo por experiencia. Te pondrá Jehová por cabeza, versículo 13, y no por cola. Es decir, que sos alguien para Dios. No sos algo para el mundo. Amén. Para el mundo sos un objeto, para él. Porque el sistema nos maneja por números. Tenemos, usted llama por teléfono, quiere averiguar un trámite, ¿cuál es su DNI? No me pregunta ni siquiera cómo se llama. A mí me gusta decir mi nombre y apellido. No, dígame su DNI. Soné, digo, estoy un número, parezco esos presos, ¿vieron? Somos personas diferentes. Estarás encima solamente y no estarás debajo. José, el ejemplo que puse en la Biblia, por más que estuvo preso, por más que pasó humillación, Dios siempre lo puso en las alturas. Y siempre lo puso como cabeza y no por cola. ¿Saben por qué? Por obediencia. Nada más que por eso. Si obedecieres los mandatos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y lo cumplas. Siempre hay un condicionamiento. Te voy a dar sí. Esto es importante. No es que te lo da porque simplemente te lo da. Te lo da sí. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir hacia los dioses ajenos. El otro día estamos viendo con mi esposa un video que lo tenemos subido en YouTube, que no es nuestro, yo lo compartí nada más, de un pastor argentino muy sabio, que él es aparte profesor del seminario, y él decía, hablaba de la idolatría. Yo hablé acá de idolatría, pero no quería hablar del tema, ¿no? Pero él decía que hay mucho tipo de idolatría. Los dioses ajenos pueden ser muchas veces solamente estatuitas. Dioses ajenos pueden ser aquellas cosas que gobiernan nuestra vida. El exceso de trabajo puede ser un dios. Porque Dios nos dio tiempo para descansar, tiempo para trabajar y tiempo para disfrutar. El exceso hacia algo se convierte en un ídolo. Entonces todo tiene que haber un equilibrio. Cuando buscamos ese equilibrio y lo encontramos, el único que le damos toda la pleitesía a Dios. ¿Está bien? Amén. Bueno, ahora viene la parte de desobediencia, es más largo, por eso tiene más versículos. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Dios, primero es si oyeres, ahora si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y tus estatutos, que te intimo hoy, que vendrá sobre ti, en toda la tierra, maldiciones, las maldiciones te alcanzarán. ¿Qué es la maldición? A ver, ¿quién me explica? Breve, ¿qué es una maldición? Algo malo. Algo malo. Algo malo. Maldito serás tú y la ciudad, y maldito el campo. Maldito tu canasta y tu artesa de amasar. Fíjense que antes leímos lo mismo, pero era bendito si obedecemos a Dios. Es decir, tu trabajo va a ser estéril. Vas a trabajar y no vas a disfrutar. Vas a criar, pero no vas a disfrutar tus hijos. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de las vacas, los rebaños y tus ovejas. Es decir, todo lo que tenés. Nunca les pasó que en la casa a veces, una vez una persona me dijo, mi casa no me dura nada una bombita, se me rompe enseguida, se me apaga, se me quema los electrodomésticos. Digo, algo pasa. Porque puede tener un desperfecto electrónico o eléctrico, pero quizás hay algo ahí espiritualmente instalado que hace que las cosas funcionen. ¿Usted sabía eso? ¿Ustedes conocen el testimonio que conté una vez de unas hermanas que tenían una imprenta y que Dios le había regalado toda la maquinaria de imprenta
y que su trabajo en la tierra era hacer folletos y libros para el reino de Dios. Pero un día las hermanas estaban peleadas entre sí, hermanas en la fe, no hermanas de sangre, y no andaban las máquinas. Y hasta que no se pidieron perdón y se reconciliaron, las máquinas no andaban. Y empezaron a andar cuando hubo reconciliación. Nuestra vida espiritual es como una onda expansiva que hace que funcionen todas las cosas. Y muchas veces deja de funcionar porque nosotros estamos fuera de foco de la voluntad de Dios. Amén. Es así. Versículo 20. Jehová enviará sobre ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos e hicieres. Hay gente que vive en fracaso tras fracaso y dice, nada me sale bien. ¿Saben por qué? Porque, y si son cristianos, por supuesto, ¿no? Porque por ahí no tienen la posibilidad de conocer a Dios. Pero lo que hablo de creyentes que dicen, mi vida es un fracaso. Un creyente que su vida es un fracaso es porque algo está haciendo mal espiritualmente. Hasta que seas destituido, es decir, Dios te saca y pone a otro. Porque nadie es indispensable. Y perezca pronto a tu casa la maldad y las obras de las cuales me habrás dejado. Por último, Jehová traerá sobre ti mortandad. Quizá uno no se muera físicamente, pero viene una muerte espiritual. Viene una muerte espiritual. Porque cuando nos apartamos de Dios, el que toma control de nuestra vida es el demonio. Y el demonio pasa factura. Siempre pasa factura. En este programa de que estábamos escuchando a este pastor, que hablaba de los ídolos, tocó un santito popular muy conocido que se llama Rautito Gilo. ¿Lo conocen ustedes? Bueno, llamaron por teléfono, vienen esos programas que uno habla y llama a la gente por teléfono y dice, conocemos una familia que veneraban a este santo Rautito Gilo y por no cumplir lo que él le pedía, sus dos hijos murieron en un accidente. Y el pastor dijo, el que se mete en el ocultismo termina siendo presa del ocultismo, porque los espíritus del mal pasan factura. Y muchas veces lo que parece inocente, como una estatuilla, una devoción, termina siendo una fuerza demoníaca que domina nuestras vidas. Cuidado con esas cosas. La rebeldía, miren esto, yo hago lo que quiero, punto suspensivo, ¿será que uno puede hacer lo que quiere? Toda rebelión tiene origen diabólico, el ángel caído, Lucifer, que después fue Satanás, porque Dios no creó al diablo, Dios creó a Lucifer, a un ángel, después se volvió Satanás, adversario. Satanás se rebeló contra Dios y está permanentemente incitando al ser humano a desobedecer. La psicología moderna ha influenciado en la cultura, la educación y las esferas de la tierra, de la vida, está enmascarada de principios de rebelarse contra toda autoridad. Cuatro puntitos. Primero, los alumnos tienen dominio sobre los maestros. Se ha perdido autoridad en las aulas. ¿Pero saben por qué? Porque también los padres han perdido autoridad con los hijos. Cuando yo decía algo a mi maestra, por ejemplo, una vez mi maestra de cuarto grado le dije tonta y llamó a mi papá y mi papá me dio un sopapo delante de ella que aprendí a no decirle más tonta. Ahora si vos le decís algo al alumno, viene el padre o la madre y le pega al profesor. Es verdad, yo lo viví. Es decir, vivimos en una sociedad donde cierta filosofía y psicología ha liberado lo que sería la rebelión, porque tiene un germen diabólico. Los hijos con los padres. La psicología moderna decía, ay, déjalo que haga lo que él quiera. No, mentira. Los límites son importantes. Y un cachetazo bien puesto muchas veces frena lo que después ese chico puede terminar en algo muy peligroso. No queremos recibir órdenes del trabajo. Mucha gente dice, yo no trabajo más porque me manda el patrón. ¿Quién te va a mandar? Si el patrón está para mandar. Yo tengo en la familia uno que me ha llegado, lo quiero mucho,
pero se pelea siempre con el patrón, no duele en ningún lado. Y es trabajador. Pero hasta que no venza que yo le dije un día, o sos independiente y te pones un negocio, o cambias el chip, porque siempre alguien te va a mandar. Y por último, hasta Dios tiene que aceptar que vivamos la vida y la fe a nuestra manera. ¿Conocen a este personaje, Jonás? ¿Lo conocen? Amén. Bueno, él obedecía a Dios, comillas, a su manera. Dios le dijo que vaya a Nínive y se fue para otro lado. Le dijo, ¿y por qué tengo que ir a predicarle a los ninivitas si son pecadores? Ustedes conocen la historia de Jonás. Jonás huyó, se metió en un barco, empezó a ser de maldición para la gente del barco. La gente que iba en el barco no eran judíos, eran de otras religiones. Pero estos paganos se dieron cuenta que había un hijo de Dios que estaba fuera de la voluntad de Dios y le dijeron, por tu culpa se levantó una tempestad, fuera de acá, y lo echaron del barco. Cayó en el mar, lo tragó un pez, el pez lo escupió para la tierra, mientras el proceso. Y una vez que fue zarandeado, ahí se dio cuenta que tenía que obedecer a Dios. Hay una canción de Frank Sinatra, dice, voy a leer un párrafo, al final se acerca ya, lo esperaré serenamente, ya ves que yo he sido así, yo te diré sinceramente, viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. ¿Conocen, no? A mi manera. Muchos cristianos hacen la voluntad a su manera, no a la de Dios. Es decir, como que agarran los pasajes de la Biblia que les conviene y hacen de la Biblia un menú a la carta. ¿Qué es un menú a la carta? ¿Alguna vez fueron a comer? Una vez, bueno, sí. Vos vas a comer afuera, viene el mozo y se trae una carta. Y vos elegís lo que te gusta, el plato, seleccionás desde la entrada hasta el postre, y el mozo, ¿qué hace? Te trae lo que le pediste. A veces hacemos de la voluntad de Dios un menú a la carta. Lo que me conviene y elijo es lo que voy a comer. El resto lo rechazo. Entonces empecé a arrancar páginas de la Biblia. Porque la mitad son órdenes. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muchas veces, como la canción de Frank Sinatra, queremos usar los versículos de la Biblia que nos convienen. Pensamos como que Dios es amor y no va a pasar nada. Jesús puso un ejemplo que lo voy a leer. Ustedes son malos, eso se refería a los padres, y le dan cosas buenas a sus hijos. Fíjense la comparación que hace Jesús con el padre o la madre humana y el padre divino. Nosotros somos malos porque somos malos, porque somos pecadores. Metemos la pata, nos equivocamos, pero nunca le vamos a dar a un hijo algo que le haga mal. Siendo malos nosotros, tratamos de dar algo bueno al padre. ¿Cuánto hará más el Padre Celestial? El Padre es bueno, porque es amor, pero también es exigencia. Por eso un padre y una madre que siembra principios de vida a sus hijos, pero son ellos, los hijos, los que deciden qué hacer con sus vidas. A veces hay padres y madres amorosos. Dice, ¿cómo puede ser una madre así, un padre así, y salir un hijo así? Porque la decisión la tomó el hijo. Nosotros no podemos decidir por nuestros hijos. Ellos deciden por ellos mismos. Dios es igual. Él no puede decidir por nosotros. A veces hablamos con mi esposa y decimos, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? Y llegamos a la conclusión que no nos podemos ayudar, porque si no se deja ayudar, es imposible. ¿Se imagina un médico que uno va a un paciente y le dice a esa persona, al médico, estoy enfermo, doctor? Bueno, vas a hacer lo que yo te digo. Vas a hacer ejercicios, vas a comer bien, vas a tomar los remedios, y vas a suprimir ciertos platos de comida. Gracias, doctor, pero yo voy a hacer lo que quiero. Después va al mes y está reventado. Se comió todo frito, chicharrón. Se tomó una bajuana de vino. No tomó los remedios, no caminó nunca, y se comió todo lo dulce que estaba en la casa. Aumentó 5 kilos, dice, doctor, al final
sus consejos no me sirvieron. ¿Qué va a decir el médico? Mis consejos sirvieron. Tu obediencia estuvo en contramano. ¿Qué vamos a decir? Padre, ¿por qué me pasa así las cosas? ¿Por qué vienen los problemas sobre mi vida? ¿Por qué voy de fracaso en fracaso y no en victoria en victoria? ¿Qué nos va a decir Dios? Y si hiciste lo que quisiste, viviste tu vida como Fran, a tu manera. Entonces, no hay, volviendo al cartelito este, hay dos carteles, obedecer o desobedecer. Está en nosotros. Vamos a orar. Padre, sabemos por experiencia, porque somos orgullosos, somos muchas veces cabezaduras, duros, somos como Jonás, que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y nos vienen ganas, y después andamos llorando por los rincones y quejándonos de la vida. Ayúdanos, como le di hoy tu siervo al principio, a hacer tu voluntad. Ese salmo precioso, el salmo 143, que dice: enséñanos a hacer tu voluntad, que tu buen espíritu nos guíe por senda de rectitud, Señor. Enséñanos a caminar bajo tu protección, bajo tus principios, aunque no nos guste muchas veces, pero Señor, sabemos que si andamos alineados contigo, nuestra vida va a ser una vida victoriosa, una vida próspera, que todo lo que emprendamos nos va a ir bien, porque Señor, hemos confiado en ti. Amén. A veces, Señor, estamos como el profeta Isaías, cuando le hablaba al pueblo y decía: comen y no se sacian, llenan los bolsillos pero están rotos, nunca tienen, toman agua y su sed no se termina, porque han desobedecido al Señor. Perdónanos por las veces que te hemos desobedecido, por las veces que no queremos ser sujetos a tu palabra, por las veces que sacamos versículos y ponemos en nuestro corazón aquellos que nos convienen. Enseñanos a hacer tu voluntad. Queremos tener una vida plena, una vida como José, que a pesar de estar preso en los calabozos, a pesar de haber sido injuriado por la esposa de Potifar, él se mantuvo firme, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Que seamos personas que, aunque la gente nos tiente y nos diga que somos locos, atrasados, anticuados, podamos decir: nosotros servimos al Señor. Nosotros obedecemos a Dios. Nosotros obedecemos su palabra, sus principios, su formación, que es perfecta y verdadera. Señor, qué bien que decía David en el Salmo 1: bienaventurado el varón y la mujer que medita la palabra de día y de noche, porque será como un árbol plantado junto a un río, que todo lo que hace va a reverdecer, va a florecer, va a tener frutos, va a tener raíces. Señor, ayúdanos a meditar tu palabra de día y de noche, a comerla, a masticarla, a sacar jugo de tu palabra. Gracias, Señor, por esto que nos ha enseñado el libro de Deuteronomio, estas enseñanzas que son vivas, eficaz, actuales, que nunca dejan de ser. Bendice a nuestros hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.